El fuerte lazo que une a Eric Joan Vega Gutiérrez y a José Noé Sotelo Piñata es un claro ejemplo de que los amigos están en las buenas y en las malas. Ellos venden dulces para recaudar fondos, pues Eric sufrió un accidente y necesita una prótesis para su pierna derecha. Que yo ya tenía la dulcería en Hermosillo, en Catedral, en Plaza, pero todavía no me había pasado lo del accidente. Entonces, para esto yo le puse un motivo a la dulcería, después del accidente. Eric Joan no ha tenido una vida fácil, pues nació con espasticidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que le dificultaba caminar y hacer sus tareas cotidianas. Aún así, era completamente independiente y trabajaba en Hermosillo, hasta que el descuidado chofer de un tráiler lo arrolló y le amputó la pierna derecha. Me pasaron 37 toneladas por encima de mi pierna derecha de un tráiler, y este dinero va destinado para una prótesis. Desde que el joven tuvo el accidente, José se hizo cargo de él y su relación se fortaleció bastante, al punto de considerarse como padre e hijo. Han tenido momentos buenos y malos, y desde agosto se encuentran en Ciudad Obregón. Se oye cruel, pero yo lo adopté después del accidente, que su familia pues no se hizo cargo de él. Somos una gran amistad, lo quiero como a mi hijo. Sí, lo he llevado a Sinaloa, yo soy de Mochi, mi familia lo quiere mucho y yo lo he apoyado desde el accidente. Es que estamos viviendo al diario, a la ciudadanía se le pide, no dinero, apóyenos comprando un dulce, pagamos hotel, comidas, las terapias de él, es mucho gasto. Hoy solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder cumplir su objetivo y que el joven pueda caminar nuevamente. La única pierna buena, como quien dice, fue la que me arrancó el tráiler y ya me dejó postrado en esta silla de ruedas, ahora dependiendo de alguien, cuando yo era totalmente independiente para hacer las cosas. Que vengan a comprarnos un dulce o con algo de ropa, pues aquí estamos. Okay, ¿qué talla de ropa necesitas? 38 de pantalón y L en camisola o playera. Y pues El mensaje del celular. traten de no usar el celular cuando van manejando porque les puede cambiar la vida en un solo segundo. Quien desea apoyarlos puede acudir a la calle California 200 desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para Tribuna Sonora, informó Roque Arballo.